paramos porque sin paritaria no hay escuela pública, sin escuela pública no hay derecho a la educación, a enseñar y aprender, y sin derecho a enseñar y aprender no hay igualdad. Y los maestros históricamente peleamos por una escuela de iguales, donde todos los pibes y las pibas tengan la posibilidad de poder soñar otro mundo, otra manera de vivir y donde todos estemos incluidos. Presente, estos son los docentes de la República Argentina que no se doblegan ni se ponen de rodillas. Nosotros defenderemos con todos nuestros guardapolvos de diferentes colores a esta educación pública que sabemos que nuestros pibes merecen. Estamos acompañando en esta marcha setera para exigirle a Macri que reabra las paritarias nacionales, porque es imprescindible contar con el fondo compensador, ya que a nosotros nos han ofrecido únicamente el 16% en Salta Capital, porque no han quitado el fondo compensador. No queremos negociaciones dispares, como es lo que está pasando en la Argentina. Queremos la paritaria para fijar un piso equitativo. Ahora vienen por los docentes, pero van por toda la clase trabajadora. Tenemos que profundizar en esta lucha porque no se trata solo de un problema de los docentes. Quieren tomar a los docentes como testigos para doblegar al conjunto del movimiento obrero. Y eso no lo podemos permitir porque está en juego la educación de nuestro pueblo y está en juego, más que la educación, el sentido y la dignidad del pueblo trabajador. Les pedimos a todas las familias la comprensión y la lucha, que se sumen a esta lucha. Queridos papás, queridos alumnos, los educadores no solo educamos en nuestras escuelas, sabemos y entregamos todos nuestros valores. Y esos valores dicen que acá nadie se salva solo. En el resto del país no tenemos garantizado, como queremos todos los argentinos, que los chicos de Buenos Aires, de Jujuy o de Tierra del Fuego tengan la misma calidad educativa. Por eso peleamos, compañeros, por eso peleamos, familias. Y acá está la demostración que las familias nos acompañan. Gracias, estudiantes, gracias, cooperadores, gracias a cada uno de los que todos los días hacemos la escuela. Gracias.